el movimiento feminista de Nicaragua convocó a una conmemoración por el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres e invitamos a mujeres de diversas procedencias y organizaciones del país e inmediatamente fuimos desde el primer momento rodeadas por decenas de antimotines. En el momento que intentamos salir a la acera del local donde estamos haciendo el acto, pues fuimos impedidas con lujo de violencia de salir. Decenas de antimotines nos empujaron y cerraron la puerta de nuestro local. Y ahora mismo se mantienen en una posición de asedio y además han llamado paramilitares que nos están esperando en los alrededores del local. De tal manera que evidentemente estamos secuestradas por efectivos policiales y por paramilitares que actúan, como ya sabemos, de manera conjunta. ¿A qué periodista? ¡Mujer policía! ¡La voz también se reprime! Estamos aquí conmemorando un aniversario más, ¿verdad? Del Día Internacional de las Mujeres, y definitivamente nosotros, cuando ya la actividad había finalizado, estábamos retirándonos del lugar, pero vinieron los perros como una manada desenfrenada a agredir a la persona que estaba saliendo. En este caso resultó yo golpeado por estos delincuentes. De tal manera que nosotros como CPH condenamos una vez más esta actuación de esta policía criminal, porque lo que hoy tenemos es una organización criminal y terrorista que intimida al pueblo de Nicaragua. Hasta el momento, ¿qué es lo que han dicho? Bueno, el comisionado Borges viene, muy sencillo que salgan, pero no hay garantía. Aquí ningún nicaragüense confía en esta institución criminal. De tal manera que no vamos a salir hasta que ellos no se retiren del lugar que están asediando desde las 7 de la mañana.